Videos Guate Deportes. En sus mediciones, que apenas a los 20 minutos de partido tuviera que hacer una variante, y en su defensa central, este que le ha generado buen rendimiento. Ataca el Escarlata, centro que viene. González otra vez, puro relojito suizo. Llega puntual, preciso, exacto a la hora para salir cortando, y además le da una ofensiva al cuadro de Succi, que se viene a toda velocidad aprovechando que no está Fernández dentro de la saga. Michel Rivera para López. López que prepara el centro, el disparo. ¡Gol! ¡Gol! Succi. Extraordinario contragolpe, como lo dicta el libro. Tres toques y para adentro, a cobrar los rojos en el peor momento del partido. Ahora gana Succi 1-0 sobre los 21 de juego. Que lo gana el local, que hace una transición, un rompimiento rápido orientado, que no está Fernández, que Denis López no está al 100, que lo perdés ahora. Mirá qué comienzo de partido para Municipal. La asistencia de Rivera cómoda, el tiempo preciso para levantar la cabeza y saber de su acompañante por parte de Emiliano López, que lo ubica medio gol. La definición, Rivera, el que cierra, es el volante de contención al Bisuris, te marca, te dicta en el fondo cómo se intentaba acomodar Municipal. El gesto del Pescado, acá le dice, sí, que no la busque, que no la tire larga, que no la divida, pedía Pescado. Aquí viene Michel Rivera, qué buen centro, puede ser el segundo, prepara, punta, bota, el súper, contrarremate que no llega, dos regates, la dejan hacia atrás, el disparo a medio camino, bota, López, gol. Después de dos sacadas extraordinarias, el súper en su mejor momento, Paulo César Mota. Pero si nadie sale a tapar de la defensa, no puede hacer nada. La tercera fue la vencida. Emiliano la manda para adentro. Y sobre los 10 del segundo, Succi tiene 2, Municipal tiene 0. Pues a revisarla. Todo sale a través de esa jugada que te digo, que Pescado pide que no la divida. Se viene otra vez un rompimiento rápido. Municipal intentando reacomodarse tras la salida de otro central. Un cambio ofensivo del Vikingo Trocero. Propositivo, buscando la ofensiva, pero rearmándose, reagrupándose o intentando ordenarse en el fondo. Atacan tres, mirá, lo desdibujado en el fondo. Mano a mano se tarda algo de más, pero es meritorio de Paulo César Mota, que levanta lo que más le cuesta al guardameta, jugársela ahí y posteriormente levantarse. Municipal amontonado, no hay posición adelantada. Mota en la segunda pirada. Lo inerte de los defensores de Municipal. Solamente lo observan Ávila, Hamilton. No, que dispare.